tenemos las competencias más importantes que dan más puntos en Europa. Y yo vivo en Brasil y de Brasil a Europa no se podía entrar. Claro. Y de acá a Europa era también difícil, había que hacer muchos trámites. Entonces tenía que venir de Brasil para acá, hacer los trámites, que por suerte, bueno, la Secretaría de Deporte me ayudó mucho con eso, para poder ir a las competencias allá. Después estar allá solo, la preparación, el último mes estuve solo entrenando, mi entrenador no podía ir porque es brasilero y no podía salir de Brasil a Europa. Entonces, bueno, fue muy desgastante, muy estresante, difícil de llegar, la clasificación ya fue un grande logro. Así que nada, también valorizo todo eso, haber podido llegar, estar de nuevo entre los mejores del mundo, que era impensado el año pasado. Estar ahí de nuevo, eso para mí es lo importante. Así que nada, ahora mirar adelante, lo que pasó en Tokio y bueno. Y ahora queda poco igual para ahora quedan París, solo, ¿no? 3 añitos para París. Hay ¿Y ahora te volvés a vivir a Brasil, todo el mismo sistema de entrenamiento? Sí, sí, yo ahora me vuelvo para allá. Es más, todavía mi temporada no termina. Yo tengo competencias ahora el 31 de agosto en Italia y el 14 en Suiza. ¿Cuáles son las competencias? Son del World Challenge. Son buenas competencias con buenos puntajes que... Nosotros ahora tenemos que volver a hacer puntos para el Mundial el año que viene, así que ya me sirven. Y bueno, está bueno seguir en ese nivel competitivo, me quedé con ganas de más después de los Juegos. Ajá. Así que tengo ganas de hacerlo y bueno, después descansaremos en octubre y preparar el año que viene. Ojalá que la preparación pueda ser normal, más normal, claro. Que hace tiempo que no lo puedo hacer y bueno, mirar hacia adelante. Y en el caso de ustedes, ¿tienen competencias ahora o sí. ¿Te volvés para España? Me vuelvo para España a final de septiembre, que bueno, se casa mi hermano acá, entonces decidí descansar. Y nada, supuestamente en octubre ya empieza el circuito, nunca termina el circuito, sigue. Al final es uno cuando necesita parar, descansar, porque fueron 5 años, y aparte, vos la cinco años duros. ¿Cuándo estarías? No, pero yo creo que en un mes ya estoy bien, espero. ¿Volver a competir? Volver a entrenar fuerte. Sí, sí. Pero bueno, también fueron muchos, como dice, 5 años desgastantes. El tema antes de clasificar, yo también había clasificado. Después, unos días antes de viajar, me agarré COVID. Y nada, en julio me hice 8 hisopados y con los nervios. Hasta el día anterior a viajar a Tokio, no sabía si iba a viajar. Porque estaba esperando el resultado, que a las 10:30 de la noche me lo dieron. Me hacían un papelito en japonés. Y otro día, 6 de la mañana, me subí al avión. Entonces, la verdad que fue... ¿Aprendiste a leer japonés? No. ¿Negativo? Contar, ¿cómo se contar, dice negativo japonés? Negativo. No. Pero tenés competencias que suman, como en el caso de Emiliano. Sí, suman, pero ya suman al ranking internacional. Mi clasificación olímpica empieza 2 años antes de los Juegos. Así que ahora sí me sumarían para el ranking, pero no para París, por ejemplo. Claro. ¿Y en el caso tuyo, Lola? Este año tengo 3 competencias más, que son ahora en los... Creo que a principios de septiembre tengo el sudamericano en Río, que en realidad estamos viendo si podemos ir por el tema de que tenemos que llevar los barcos por tierra y la frontera está cerrada. Claro. Entonces, si no tenemos la chance de llevarlos, no vamos a poder competir ahí. Y después tenemos los Juegos Panamericanos Juveniles en noviembre en Cali, en Colombia. ¿Qué tal? No sé por qué sigo siendo juvenil ahí, pero sí. Es sub-23 y está justo entré. Bueno, perfecto. Aprovechá su último momento. Sí, pero está, eso es lo que queda este año. Ustedes hablaban del tema de nervios, el tema de con los protocolos, con el tema de imponerse a uno mismo determinadas metas. Hablábamos hace poco con una psicóloga del deporte que hablaba del tema de la salud mental, por el caso también de Simone Biles, que renunció a la competencia individual por la presión que sintió que no se sentía bien. ¿Ustedes sienten en algún momento que tienen demasiada presión a nivel competitivo por personal o a través de las redes? No, yo en ese sentido capaz que no tanto, pero sí lo que me sentí bastante que hablábamos fue por el COVID, por todo el tema previo, que sí sentí una tranquilidad después de competir. Mismo no habiendo podido pasar a la final, la tranquilidad de que ya pasó eso, que de verdad no me estaba haciendo bien, digamos. Creo que eso fue muy desgastante y bueno, por suerte ya pasó. Pero como le pasó a Mika, que estuvo con COVID los días antes y no sabía si iba a poder viajar o no, yo qué sé, a mí también me pasó, por ejemplo, que con el masajista que me estaba haciendo masajes en España, en Madrid, antes de la competencia, la semana antes a que yo tenga que viajar, que nos teníamos que hacer 2 PCR en 92 horas, ¿no? 92 horas era antes de viajar a Japón, había que hacerse 2 negativos.
Y justo cuando me había hecho el primero, me entero que el masajista que me había hecho esa semana el masaje dio positivo. Sí, claro. Nervios, ¿no? Imagínate ahí cómo está. Obvio. Mismo usando tapaboca, todo, ¿viste? Uno queda re nervioso. Sí, sí, sí. Es más, empezás a sentir unos síntomas medio raros, ¿viste? Claro. Cualquier cosa era COVID. Sí, dolor de cabeza. No, no. Yo ya estaba, ya me iba a dar positivo. Sí. Bueno, pero por suerte no, pero eso es lo que te digo. Estuvimos todo el tiempo así, hasta mismo en la villa. Entonces fue muy desgastante. Y aparte, a través de las redes tuvieron mucho apoyo, ¿no? De los En ese sentido, creo que en mi caso no hubo presión en eso, al revés. Al contrario, mucho apoyo por la gente y entendieron en todo momento cómo fueron estos juegos también. Claro. Vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención es que vi que se rompieron muchas marcas en diferentes disciplinas, pero también muchos lesionados, ¿no? Sí, sí. Pero muchísimos, sobre todo en atletismo, en carreras, de lo que fuera. Bueno, hasta los 100 metros pasó también que uno, creo que era un nigeriano, que también tuvo una distensión. O sea, que creo que el tiempo del COVID, la espera, tener la cabeza en varios lugares, también. Parado, claro, que fue la cuarentena. Claro. La cuarentena del año pasado, claro. En mi caso por lo menos, no sé cómo habrá sido de todos, pero en muchos casos se tuvieron que entrenar en su casa. Claro. Y no es lo mismo. Bueno. A mí me costó muchísimo la preparación, el tema de que la cabeza pensaba una cosa y el cuerpo no estaba preparado, entonces me lesionaba mucho, o sea, muchas contracturas, ¿no? Mucho de ese tipo de dolores así que te condicionaban un poco el entrenamiento. Claro. Entonces eso lo hizo difícil. Tal cual. El tema de lesiones. ¿Sí? Chicos, llamen men. Digo, a ver, Lola, no soy de vela, pero sé hacer mucho cebo, así que más o menos podría ir por ahí. ¡Ay, qué horrible! Emi, ya te expliqué acá, lo hemos hecho en otras oportunidades, cuánto saltar. Emi. ¿Y a vos, Mica? Te voy a atender. ¡Míralo! En la pausa. Ya está quebrado, ya está todo. No, estoy calentando las manos para aplaudirlo, chiquilines. Voy a darte aplauso, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pausa. Pausa, ya venimos. Lo agarro ahora, parece. No, está pegado. Está pegado.